¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Bienvenidos. Arrancamos una nueva transmisión de televisión nuevamente aquí en la cancha del Carlos Paz Rugby Club, Barrio Santa Rita, en la hermosa ciudad de Villa Carlos Paz, pegadito a la costanera. Un nuevo partido de rugby y en este caso que define un título, nada más y nada menos que el del torneo Integración Andina, que este año tiene al finalista, al local, al Carlos Paz Rugby Club, el querido club de aquí de nuestra ciudad, y también al San Martín Rugby Club de Villa María, el tricolor, que va a venir a hacerle las cosas difíciles, sin dudas, a los dirigidos por Rodríguez Araya aquí en Carlos Paz. Nos predisponemos, por supuesto, ya a arrancar con esta transmisión histórica. El partido está a segundos de comenzar, por eso, Tato Busto en los relatos, Mauro Stassi en los comentarios. Adelante ustedes. Bien, señores, saludamos desde aquí, desde la ciudad de Villa Carlos Paz. Dado el comienzo, el encuentro, juega San Martín, juega Carlos Paz. Juega Carlos Paz, juega San Martín. Final, torneo de Integración Andino. El conjunto de nuestra ciudad que estará intentando alzarse con la victoria por primera vez en la temporada de este campeonato. Le damos la bienvenida a Mauro Stassi, como siempre, toda la gente de Carlos Paz Televisión, en vivo y en directo para todo el mundo. Mauro, ¿cómo estás? Hola, Tato. Buenas tardes para todos. Sazo, marco querido. De público increíble, muy lindo. Mándame un saludo. Mucha gente ya acá en la cancha ya de Carlos Paz. Así que 18 grados aproximadamente. Urgente. La temperatura. Urgente. Tato, a disfrutar el partido, a disfrutar esta final que se viene con todo. Así es, a disfrutar la final, que no son muchas y se juegan a muerte. El saludo, por supuesto, a todo el plantel del Carlos Paz Rugby Club, que sigue a morir estos muchachos que intentarán alzarse con la gloria este día de pleno sábado de rugby. ¿Cómo lo estás viendo, Mauro, en este principio? ¿Qué podemos esperar de este Carlos Paz? ¿Qué podemos esperar de este San Martín en una final? No es poca cosa, Mauro. Bueno, Tato, el fuerte de Carlos Paz, como ya sabemos, son los tres cuartos, y el fuerte de los forwards de San Martín, ¿no es cierto? Así que vamos a encontrar un partido bastante, bastante diverso. Vamos a ver qué pasa. Choque de estilos diferentes ambos dos. Se juega Carlos Paz esta primera final. El cronómetro que ya está corriendo, Carlos Paz, que intentará, como bien decíamos, alzarse por primera vez con este campeonato, que es el torneo Integración Andino, ni más ni menos. Está jugando el equipo carlospacense con un cambio, con la salida de Federico Bustos, y en su reemplazo, en su lugar, estará jugando Nicolás Simes, rotando de apertura para jugar de primer centro. Un tanto impreciso, la primera jugada de Carlos Paz desde el fondo, va a ser scrum, el primero del partido, y es para San Martín, Mauro. Tato, bastante, bastante nervioso el comienzo, pero para ambos equipos es una final, así que hasta que los dos equipos se aclimaten, va a haber algunas imprecisiones. Así es, Lati Fernández y Chacobo, Bota Boglione, Durán Fernández y Boy, Florian Pérez Mota volviendo a una posición que no tenía un tanto olvidado, como la de apertura, Minardi y Rosales en las puntas, Fumagalis y Simes, como bien, en el centro de la cancha, y cerrando en el fondo, Murúa, los 15 de Rodrigo Araya, el nuevo entrenador del Carlos Paz Rugby Club, que está debutando en vivo y en directo con una final. Quiere el conjunto de San Martín, intentando penetrar por la mitad del campo de juego. Es buena la defensa del equipo de Carlos Paz, pero ya se está moviendo el San Martín, tricolor, segunda fase de jugada. Carlos Paz, que no libera, es recuperada, señoras y señores. La pelota parecía recuperada por parte del equipo de Carlos Paz. Es infracción, es falta, es penal y es a favor del conjunto de San Martín. Exactamente, Tato. A puro pick and go viene San Martín, lo sabíamos, es su fuerte. Y buena defensa también de Carlos Paz, pero con algunas imprecisiones que llegaron al penal a favor de San Martín. Así es, como bien decíamos, el conjunto de San Martín, que está disputando su cuarta final en forma consecutiva aquí en este torneo Integración Andino, torneo que agrupa a La Rioja, a la provincia de Catamarca y, por supuesto, la provincia de Córdoba. En esta ocasión, dos equipos de la docta son los que disputan la final. Primera oportunidad para darle apertura al marcador por parte de San Martín. Penal cerca de las 22. Veremos cuál es la resolución definitiva de esta primera patada, que se va ancha, ancha por el segundo palo. Y eso va a ser salida de 22 a favor de Carlos Paz, Mauro.
exactamente, la patada del, del jugador de San Martín se va un poquito ancha en el, por el segundo palo, así que favorable para Carlos Paz. Salida de 22 para Carlos Paz, la hace Nico Simeone. Sí, es Martínez que no podía concretar ese penal de 3 puntos, es por eso que va a salir desde el fondo Carlos Paz. Respuesta rápida por parte de la apertura de San Martín del tricolor. Deposita la pelota en un costado de la cancha, cerca de las 22, va a ser line a favor del conjunto de Carlos Paz. El primero de esta tarde con mucha y muy buena concurrencia por parte de la gente de aquí, de la ciudad de Villa Carlos Paz. Temperatura aproximada de 23 grados, un tanto leve el viento que está soplando en este momento, pero para nada dificultoso para el transcurso del juego que se está dando ya en prácticamente 4 minutos. El marcador sigue en cero. Le recordamos a la gente que esta es la final del torneo Integración Andino, donde el equipo de Carlos Paz, luego de vencer en su zona y posteriormente avanzar en semifinal, se encuentra disputando esta finalísima que se juega aquí en la ciudad de Villa Carlos Paz, Mauro. Sí, Tato, veíamos un poco impreciso también el line. Metía la mano el jugador de San Martín, incomodando un poco la operación de Baulione. Buena patada de jugador de Carlos Paz y recupera Fuma. Fuma Gali con la pelota, le quiere dar trascendencia, le quiere dar acción. La pelota que se va a acelerar. Que buen recurso del número 12 de Carlos Paz para salir del fondo. No pudo controlar el equipo de San Martín y es por eso que Carlos Paz se encuentra con esta posibilidad cerca de las 22. Un escalón a favor en pleno ataque. Podemos esperar. ¿Qué se puede esperar, mejor dicho, en los 3/4 de Carlos Paz? ¿Cómo estuvieron en la semana, Mauro? Bueno, la preparación fue muy buena. Recién veíamos el kick de Valentín, que fue muy bueno, picó y pasó por arriba del win de San Martín. Y la semana, la verdad, que fue bastante intensa, con muchas emociones. No se respetó un poco la final porque el jugador físico duró, pero siempre la cabeza en esta final. Así es. El equipo de Carlos Paz que quiere darle trascendencia a la pelota por la mitad de la cancha. Era buena la interpretación de la defensa de San Martín y es por eso que la recuperación es válida. La tiene el conjunto visitante, Murúa, que está cerrando en el fondo. Y es por eso que el árbitro detiene las acciones, va a jugar con el juez de touch, levanta la bandera, alguna indicación que el árbitro no pudo haber visto. Veremos cuál es la resolución. En mitad de la cancha le señala el juez de touch número 2, es por eso que va a ser infracción para el equipo de San Martín. ¿Alguna indisciplina por parte de Carlos Paz, Mauro? Sí, el ala recibe la pelota un poco sucia, el de San Martín, kika al fondo y cuando pasa entre los jugadores de tipo de roce y se tira un poco bastante artísticamente al piso. Obstrucción, en definitiva, lo que cobró el árbitro, segunda infracción a favor del equipo de San Martín, del tricolor de Villa María. Eligieron line, veremos cuál será la resolución final. Hay que tener en cuenta que el equipo sanmartiniano se hace fuerte en sus delanteros, se hace fuerte en su forward, un juego cerrado, un juego compacto, tratando de explotar ese lado de la cancha y en definitiva, y como última instancia, el recurso de los 3/4. 3/4 que de movida, de momento y en los papeles parece que Carlos Paz tiene una supremacía, Mauro. Exactamente, exactamente. Vemos muy buenos jugadores en la línea de Carlos Paz con muchas destrezas, muy bien físicamente. Así que si abren la pelota, si los gordos le dejan la pelota, va a ser favorable para Carlos Paz. Pero hay que conseguirla. Así es, San Martín en el ataque, mueven la pelota hacia el costado izquierdo. Buena la defensa de los azules y blancos, de la gloriosa azul y blanca que siempre está flameando aquí al costado del lado San Roque. La pelota sigue siendo de San Martín, Carlos Paz a la defensa. Carlos Paz que intenta recuperar esa pelota, nos adentramos y ya estamos en terreno de 5 yardas. Fundamental esta pelota para empezar a encaminar posiciones para que la defensa se haga fuerte. Y es por eso que Fumagalli puede llegar a tener esa pelota. Patea, es perseguido, pero puede seguir. El recurso de los pies es muy bien usado. Pérez Mota que lo puede en primera instancia. Va a llegar el centro. Se va por el fondo, señoras y señores. Lo que parecía una pelota de asedio se termina en una pelota de 50 minutos. Carlos Paz tiene un scrum en prácticamente 6 minutos de juego y es a favor y en 5, Mauro. Exactamente. Una buena recuperación de Fuma, patada al fondo y todos a correr. El que llegaba era Valentín junto con el Cheto Rosales, que si al Cheto le das 1 metro, termina abajo de las H's. Buena presión por parte de Carlos Paz. Rosales, Pérez Mota y también se sumaba Fumagalli.
para darle, arrinconar al jugador en última instancia. Mateli, que el número 14 del conjunto de San Martín, y veremos qué sucede en 7 minutos de juego, 0-0, Scrum en la 5, y a ver qué pasa, Mauro. Exactamente, Scrum para a favor de Carlos Paz. Vamos a ver si es una puja muy importante esta, tanto para los forward a nivel de cabeza como ahora para los tres cuartos. Ataca Carlos Paz, Fumagalli por el costado de la cancha. Es buena la recuperación de Valentín Pérez Mota, que pide el cruce. No se puede dar en primera instancia a Minardi, que la lee, pero todavía la pelota es de Carlos Paz. Pide Florian la formación, el árbitro, que ya da una infracción, quiere jugar rápido. Marca las acciones, hay que estar tranquilos. Carlos Paz, que intentará jugar al touch. Señoras y señores, primero del equipo de Carlos Paz en plena ataque, franco ataque, y va a ser el conjunto, en este caso, el azul y blanco, el Carlos Paz Rugby Club, quien tendrá la posibilidad de darle apertura al marcador, Mauro. Tato, yo pensé que iba a pedir palos, pero estaba bastante esquinada, así que Nico Sim, el capitán, el 3, optó por ir al line. El primer scrum fue bastante bueno por parte de Carlos Paz, teniendo en cuenta que San Martín, uno de sus puntos altos, uno de sus puntos fuertes, precisamente, es el juego de 8. Boglione, que trata de escaparse, hasta que todavía sigue por parte de del equipo del local, la posesión que es de Carlos Paz. Florian, que la juega para adelante, va el número 3 del conjunto de la Villa, se viene Carlos Paz, le pide apertura los tres cuartos, y ahora sí, la pelota que flota hacia afuera, Minardi, que la quiere jugar, y ahora lo que parecía un ataque se convierte en defensa. Murúa y Rosales, Rosales y Murúa, a la búsqueda, a la pesca de esa pelota. Un partido muy equilibrado, muchas imprecisiones, y puede ser para cualquiera, Mauro. Exactamente, de ida y vuelta. Fallo en el último segundo, en el último metro de Carlos Paz, hizo la recuperación de San Martín, y ahora empezar todo de nuevo. Recién lo decíamos, Minardi, que no podía apropiarse de esa pelota, y es por eso que San Martín está a la deriva con el ataque. Carlos Paz, que intentará cubrir el blanco de la cancha. Tenemos que decirle que hay muy buena concurrencia del marco de público. Después seguramente nuestro cameraman estrella estará al tanto para que ustedes puedan ver todo lo que se está viviendo aquí en la ciudad de Villa Carlos Paz. De momento ataca San Martín. La defensa no es de las mejores, pero sí llega en última instancia el número 14, el Cheto Rosales. Carlos Paz, que va en la defensa. San Martín, un juego de fases. La cuarta del partido. Se viene el tricolor. Carlos Paz, que tiene que defender. Carlos Paz, que tiene que marcar terreno. San Martín sigue con la pelota, sigue ganando metros. La reestructuración de la defensa, y es por eso que el conjunto de Carlos Paz trata de parar esa maniobra. La pelota que le rebota en la rodilla prácticamente del jugador de San Martín, la recupera Nicolás Simes, y ahora seguramente la patada desde el fondo de Murúa va a hacer que Carlos Paz respire más tranquilo. Florian, que intentará abrir esa pelota, Murúa con la misma, el kick que no es bueno, pero sale de las 22, y todavía la pelota la tiene el conjunto de San Martín, Mauro. Exactamente, igual para los dos equipos, de 25-25, lindo partido, con buenas manos, buena movilidad. En los últimos metros se complica para ambos equipos, se ponen un poco nerviosos y pierden la paciencia. A empezar todo de nuevo para Carlos Paz. Así es la formación del conjunto sanmartiniano, que se concreta con Cometo, Ferreira y Abaca, Barrera, Fluxia, Vázquez, Michael Peralta y Beletti, Pasculi, Piqueras, Martínez, Nazario, Escudero, Matélica y Ludueña, cerrando desde el fondo. San Martín, que está jugando en la mitad de la cancha. Final del torneo de integración en 11 minutos de juego, 0-0. Pardas aquí en la cancha del Carlos Paz Rugby Club. Estos dos equipos que han sido primeros en sus zonas respectivamente, tanto San Martín como Carlos Paz, y hoy se están cruzando en la final del torneo. La pelota parcial a mi entender, pero el árbitro la vio buena. Todavía el equipo tricolor tiene el manejo de la misma. Trata de adentrarse con Abaca, que no puede, pero como siempre, Ariel Boy traccionando, recuperando, y la pelota es de San Martín. No pueden tener la partitura de la misma, pero el equipo de las Villas Serrana, que logra por lo menos salir de la cancha, meter el juego en campo contrario. Me parece que en 12 minutos ya ha habido muchas imprecisiones por parte de los dos, Mauro. Exactamente, Tato, la imprecisión se repite. Recién atacaba el jugador de San Martín, Ariel Boyd fue a acabar arriba, recupera la pelota, y en el momento del pase hay una mano, siempre algo pasa y se genera muy sucio el partido. Así es, 12 minutos de esta primera etapa, Carlos Paz y San Martín están empatando 0-0, buena concurrencia por parte del público de Carlos Paz, también ha traído su gente San Martín.
este scrum que se va a reactivar nuevamente va a ser por parte del conjunto de San Martín, mientras paramos el reloj porque hay un lesionado y es de parte del Club Atlético, perdón, del Carlos Paz Rugby Club. Es el número 3, ¿de quién estamos hablando, Mauro? Nacho Jacobo, el pilar derecho, que es un chico, una nueva reincorporación que tuvimos este año, viene de Cosquín. Y la verdad que se ganó un puesto entrenando fuerte toda la pretemporada. Así que, bien, muy, muy buen jugador. Y recordemos que es una posición bastante compleja la de pilar, ¿no es cierto? Así es, Jacobo se reintegra nuevamente al scrum, va a ser para el conjunto de San Martín, se reactiva por segunda vez. Estamos jugando en 22 yardas, 12 minutos de esta primera etapa, 0-0 en el encuentro de momento. Carlos Paz que intentará recuperar. Habrá que ver cuál es la actitud del conjunto local frente a los empujes de San Martín, teniendo en cuenta que San Martín se hace en el scrum, en las formaciones cerradas, jugando bien cerca, bien parejo con su forward. Mientras que vemos cómo la pelota sale, es buena por parte de San Martín, pero Minardi responde muy bien por el costado derecho. Franco ataque para el número 11, se viene el conjunto de Carlos Paz que pide pista para jugar por la punta, la suelta en última instancia. Nico Simes que vuelve hacia adelante, es importante, el apoyo es fundamental. Carlos Paz que intentará sacarla, es pelota recuperada, no, la tiene todavía el conjunto de Carlos Paz que la juega con Fumagalli. Va hacia adelante, topetea el número 12 de Carlos Paz. Pide la pelota, los back de Carlos Paz. Intentará cambiar el eje, ya hay ventaja, posición, offside, terrible, muy pero muy evidente el offside del jugador de San Martín, se hace áspero, se hace trabado, se hace muy batallado este primer encuentro de la final, donde empatan San Martín y el conjunto de Carlos Paz 0-0, Mauro. Sí, era para, la verdad que para mí, incluso hasta para Amarilla, porque tapa el juego. El penal lo inventa Florian, muy, muy bicho el medio scrum de Carlos Paz, porque viendo que el jugador estaba ahí en el borde, pequeño amague y el jugador compra. Y penal para Carlos Paz, casi frente a los palos, Tato. Casi frente a los palos y con una amarilla para el número 8. Estamos hablando de Belletti. Carlos Paz que está jugando durante 10 minutos con un hombre de más. Mientras vemos el pedido de palos por parte del capitán de Carlos Paz para darle apertura al marcador. Partido trabado y es importante empezar a sumar cada vez que se pueda, teniendo en cuenta que esto está muy friccionado, hay errores por parte de los dos conjuntos y es necesario que la apertura se haga por parte del equipo carlospacense en cada vez que pueda. Pasando en limpio, Carlos Paz tiene que sumar cada vez que se pueda. Exactamente, recién habíamos tenido un penal incluso más cerca del touch, pero era muy esquinada, Tato, para pedir palos y debe ser que Fuma no se tuvo tanta fe como en esta. Es Fumagalli frente a los palos, 13 minutos de esta primera etapa, el conjunto de Carlos Paz que está empatado 0-0, la pelota que es buena, le dan comienzo, trabajan los muchachos allí en el tablero, 3-0 para Carlos Paz, penal y conversión del equipo del conjunto de la Villa, estamos hablando del Carlos Paz Rugby Club por parte de Fumagalli. Exactamente, fíjate Tato quien lleva al tee, es Patti Filippanis, referee de la UAR y representativo de Carlos Paz. 3-0 el resultado parcial, gana el conjunto de Carlos Paz. Buen marco, buena concurrencia en este día nublado aquí en la ciudad de Villa Carlos Paz. Le damos el saludo grande a todo el plantel de la primera del Carlos Paz Rugby Club que está presente. Lo veíamos recién a una pieza fundamental. Estamos hablando de Federico Bustos que no está jugando por lesión. Y Carlos Paz que intenta salir desde el fondo. La pelota que es buena, sí señores, dentro de 22, pasada la mitad de cancha. Y es por eso que va a ser line a favor de San Martín. Mauro, ¿cómo ves hasta ahora las acciones? ¿Es lógico el resultado que se está dando? Buen kick de recién de Valen, aunque no la agarró muy bien. La patada fue bastante, bastante buena. Y bastante impreciso el partido, con bastantes nervios. Todavía ninguno de los dos, me parece a mí, pudo desplegar su juego, lo que habían entrenado hasta ahora en todo lo que va del año. Así es, esta es una final y por supuesto están los nervios presentes por parte de los dos equipos. Es bueno el line del equipo de San Martín que la hace jugar. La flota hacia el costado izquierdo abriendo cancha. Carlos Paz que sube bien, parejo, precisa la marca. No podía el Cheto Rosario, un poco Nicolás Sime. Y si no cierra Murúa, se viene el primer try.
Señoras y señores, trae de San Martín el número 14. Serrano, que se hace presente en esta final del torneo internacional. La pelota que es buena, señoras y señores, estiramos a dos más, 7-3 en este momento el resultado a favor del visitante. Ya vamos cerca de los 20 minutos, nos están dando una muestra de lo que nos espera a lo largo del partido, muchas imprecisiones, pero me da la sensación de dos cosas muy puntuales, Pablo. Ni San Martín está siendo contundente con su forward, ni Carlos Paz está sacando rédito con su tres cuartos. Exactamente, tanto lo que decíamos recién, no, ninguno de los dos pudo mostrar su juego preciso, está para cualquiera realmente, no hay ni un try de diferencia, así que a esperar a ver qué pasa, a ver si se hace un poco más lindo el partido, porque hasta ahora bastante, bastante impreciso. Así es, impreciso es la palabra de este primer tiempo, nos están dando estos dos equipos que al margen de ser imprecisos es bastante apasionante. Encuentro muy cerrado, muy parejo, los dos tienen tácticas diferentes pero necesidades parecidas. Carlos Paz que intenta presionar, la pelota que es buena, cruza las 22 yardas y Muruá tendrá que ver cuál es la resolución final. Intenta esperar a sus compañeros, se entra dentro del campo, pero la pelota que no sale y la presión tiene que hacerse efectiva. Muruá que trata de habilitar, es bueno el kick cruzado buscando el espacio vacío por parte de la gente de San Martín. El Cheto Rosales que controla, dentro de sus 22, saca la pelota hacia afuera y va a ser line a favor del tricolor, tan solo a 5 yardas de las 22, Mauro. No fue bueno el zurdazo del Agu y bueno, el fullback de San Martín que recibió bien en el fondo, kick cruzado porque ya sabe que tiene su compañero ahí siempre listo y bastante, bastante rápido por lo que pudimos ver en el try. Vemos el calentamiento aquí al costado de la cancha de algunos suplentes, lo estoy viendo, vemos a Nachito Melia, vemos a Nicolás Guglielmelli, también a Pedro Biglia, prácticamente todos los suplentes del conjunto de Carlos Paz que están entrando en calor. ¿Será algún cambio táctico, alguna variante, algún jugador lesionado? Ya lo veremos. Cercanos a los 25 minutos de esta primera etapa, pierde Carlos Paz, pero tan solo 7-3. La pelota es de San Martín. Trata de jugar con sus hombres, trata de hacer el juego cerrado, trata de prosperar ese mol y lo consiguen, lo logran. Ganan yardas, la pelota todavía sigue siendo del visitante. Carlos Paz que intentará defender. Tranquilos muchachos, que este es fundamental. Se viene San Martín. Costado izquierdo, trata de penetrar la pelota que va hacia adelante, pase forward por parte de la gente de San Martín y es por eso que Carlos Paz va a tener posesión de la misma por parte del scrum en casi 22 yardas del equipo local. Sí, Tato, el Fede Padovano generalmente cada 20, 25 minutos hace una pequeña activación para que los suplentes no estén tanto tiempo sin moverse, porque recuerden que hacen el calentamiento primero y después pueden estar casi una hora sin moverse. Así que Fede cada 20, 25 minutos siempre hace una pequeña activación. Así es, el juego está parado de momento. Hay atención por parte del cuerpo médico de San Martín a uno de sus jugadores. En la semana, Rodríguez Araya, el técnico de Carlos Paz, decía que se está yendo por un buen camino. Si bien este es un torneo previo a lo que será el plato fuerte del año, que es el torneo de primera división de la Unión Cordobesa de Rugby, el hecho de estar en una final no es para nada despreciable, y más que nada en un club como el de Carlos Paz, que está haciendo varios y profundos cambios. ¿Cómo ves hasta ahora, Mauro, vos, que estás dentro del plantel, todo lo que se está haciendo hasta ahora por parte del nuevo técnico de Carlos Paz? No, la verdad es que nosotros estamos muy contentos. Generalmente este campeonato se utiliza como para hacer pretemporada, ¿no es cierto? Los clubes lo eligen como pretemporada porque, como bien decías vos, el plato fuerte es el torneo de Córdoba. Entonces, se utiliza bastante esto como un pretemporada porque el físico de la semana sigue siendo durísimo.
Así es, Carlos Paz que intenta salir desde el fondo. Murúa que no está preciso con las patadas de recuperación por parte de San Martín. Ariel Boy en primera instancia que tacleaba. San Martín que ataca. Martínez que la quiere. Nazario también la pide. Matelic en el costado izquierdo. Trata de jugar cerrado. Trata de explotar el lado cerrado el conjunto de San Martín. Ahora sí la abren. La pelota que es dueña del conjunto tricolor de San Martín. Le mandamos una gente, un saludo grande a toda la gente de San Martín que está siguiendo. Dos contra uno, si la hacen puede ser. San Martín por el costado izquierdo, Carlos Paz que defiende. No está siendo firme la marca, Mauro. Eso es motivo de preocupación, me imagino, para el técnico de Carlos Paz. Exactamente. Un tackle de tipo 2 que llaman, que permite que el jugador de San Martín recupere ese metro perdido. Gana un metro sobre el jugador de Carlos Paz. No hay contundencia o no hay el tackle positivo. Así es. En line, que ya veremos cuál es la resolución final. El árbitro lo había dado en primera instancia para el equipo de Carlos Paz y lo rectifica el juez de touch. Me da la sensación de que Carlos Paz intentará jugar con sus tres cuartos a su medida que tenga la pelota. Se está cerrando bien San Martín, está jugando mucho con su forward, está explotando ahora sí su lado fuerte y todavía Carlos Paz no le puede dar continuidad a un juego por los costados, por las bandas, no les puede dar amplitud al juego. En casi 30 minutos de esta primera etapa, Carlos Paz está perdiendo 7-3. Le decimos a la gente que nos está siguiendo por Carlos Paz Televisión que también lo pueden hacer por streaming en internet, buscan en YouTube Carlos Paz Televisión, CPTV, Carlos Paz, y allí nos encontrarán en vivo y en directo para toda la provincia, el país y, por supuesto, ¿por qué no el mundo? Carlos Paz que está perdiendo 7-3 y estamos en el ocaso de esta primera etapa donde, a mi entender, el equipo todavía no está entrando en sintonía. ¿Qué te parece, Mauro? Está haciendo su juego muy bien San Martín, no le presta la pelota a Carlos Paz y se hace fuerte, bien cerrada la pelota. Dijimos que si Carlos Paz consigue alguna pelota, los tres cuartos son desequilibrantes y San Martín no está haciendo su juego y no nos está permitiendo eso. Así es, está haciendo el juego cerrado, está haciendo que la participación de los tres cuartos sea reducida, es por eso que Carlos Paz está sufriendo una y otra vez la embestida de los forward del tricolor de San Martín. Se viene el conjunto visitante por el costado izquierdo de la cancha, ya cerca de las 5 yardas, defensa extrema por parte de los dirigidos por el técnico Carlos Paz. Se viene nuevamente una embestida. San Martín que intentará explotar el otro lado de la cancha. Carlos Paz que tendrá que defender. El cruce no era bueno por parte del tricolor, pero todavía tiene la pelota. Son 3-2. Si la hacen bien, si le dan esa pelota, puede ser. Señoras y señores, trae el penal, es lo que está cobrando el árbitro. Tacle alto en primera instancia. Y tenemos que ver eso. Carlos Paz contundente en el 1-1 y eso es realmente preocupante por parte del equipo de Carlos Paz. Sí, Tato, vos sabés que, bueno, juntaron gente y quedaron forward en la punta y eso hizo que el 3-4 mucho más rápido le dé la ventaja. Salía rápido Murúa, intentaba sorprender en una salida no atípica por parte de Carlos Paz y es por eso que la pelota es de San Martín. La habilitación por parte de Fernández ahora hace sí que toda la gente puede incorporarse. Carlos Paz que no está siendo efectivo en el 1-1, no se está encontrando en su juego, en su plenitud, y eso tendrá que reverse. Ya juega con ventaja el equipo de San Martín, pero tenemos que decir que el arranque del equipo local no ha sido bueno. Exactamente, la imprecisión ganó sobre el equipo de Carlos Paz y bueno, esto es largo y todavía queda tiempo, Tato, así que vamos a ver qué pasa. 14-3 el resultado parcial, gana el visitante, gana San Martín. Carlos Paz que no está teniendo una buena tarde en el cierre, en los cruces, no está teniendo un buen 1-1 y lo está aprovechando de la mejor manera el equipo de San Martín. Cuando antes de empezar el partido, lo hablábamos un poco en la previa, Paz se encontraba con un equipo que juega un poco a lo que quiere jugar Carlos Paz con este nuevo entrenador, que puede o no gustarte el estilo, pero sí tenemos que decir que le da una preponderancia importante a los forward, algo que no era acostumbrado en Carlos Paz. No es un torneo preparativo, estamos a la puerta de lo que va a ser el plato fuerte, que es el torneo de primera edición, pero es algo a tener en cuenta. Carlos Paz está adaptándose a un nuevo estilo de juego.
Sí, sí, técnico nuevo, nos estamos también acomodando, Tato, a eso. Trajo obviamente su escuela, su plan de juego, así que bueno, estuvimos entrenando eso, pero todavía aceitado. No está. San Martín tiene la ventaja que ya viene trabajando con el mismo cuerpo técnico hace bastante y ya tienen un plan de juego bastante aceitado. Que bueno, como decimos, este es el torneo como para empezar a hacer esas pequeñas modificaciones, ¿no es cierto? Ahora, Mauro, siendo sincero, siendo franco, ¿qué importancia tiene este título para el equipo de Carlos Paz? ¿Es lo mismo ganarlo, es lo mismo perderlo? ¿Hay que tomarlo como preparación? ¿Cuál es el pensamiento del plantel? No, si bien, como decíamos, es un torneo preparación, es una final y Carlos Paz hace mucho que no gana, así que se vive como si fuera la Copa del Mundo, Tato. Esta semana fue muy, muy intensa, llena de emociones. La Copa del Mundo, señoras y señores, ni más ni menos para el equipo de Carlos Paz, que intentará hacerse amigo de su juego, intentará adaptarse nuevamente a lo que nos tiene acostumbrado. Buenos tres cuartos, rapidez por las puntas. Y por supuesto, buena contundencia por parte de los forward que no está siendo ratificada en este momento y sí por parte del equipo de San Martín. San Martín que está ganando 14-3, como bien decíamos, en el ocaso de esta primera etapa. No es tanta la diferencia, todavía quedan 45 minutos y lo que resta del primer tiempo. Lo que sí, Carlos Paz tendrá que tratar de arreglar el tema del uno contra uno que no está siendo contundente. San Martín con la pelota trata de darle juego. Mauro, lo que veníamos hablando, cómo intentan explotar hasta la última instancia a los forward y ahí sí darle prioridad a los tres cuartos. Exactamente, Tato, bien lo decías vos, bien juego de San Martín, bien cerrado, pick and go, células, 4-4 y siempre al frente. Así es la recuperación de Fumagalli, Nico Simes con la patada que es colocada y es buenísima. Aplausos. Jugador de Carlos Paz que está actuando en esta ocasión de centro, el número 3, el capitán Nicolás Simes, que sale del asedio para Carlos Paz. Un poco de respiro, se viene bien jugando en campo contrario. Exactamente, Tato. Veíamos a un par de forward nuestros realmente cansados porque no es el juego de Carlos Paz, ¿no es cierto? Fueron hasta ahora casi 40 minutos muy intenso de puro forward, de golpe, y eso la verdad que genera un desgaste muy grande para los forward. Así es, desgaste físico y mental, correr y no sumar puntos, seguramente tienen su consecuencia adelante en el partido. San Martín que está ganando 14-3, estamos en el cierre de esta primera etapa. El visitante de la ciudad de Villa María, que curiosamente disputó 3 veces la final de este torneo, no pudo alzarse con el título en ninguna de esas ocasiones. Aparentemente ahora están arrancando con buen pie, con buen tino en esta su cuarta final de forma consecutiva. El saludo a toda la gente que nos está escribiendo vía Facebook, por internet, en la página de YouTube. Realmente estamos muy agradecidos de poder compartir junto a todo el equipo de Carlos Paz Televisión esta transmisión, una de las tantas que ya se hacen costumbre aquí en la ciudad de Villa Carlos Paz. Se nos suma ahora el jefe técnico, ¿cómo le ponemos? Jefe de producción, jefe técnico, el mandamás, no sé, se lo preguntamos a él. Estamos hablando de Walter Tortone, flamante padre de Francina. Un saludo muy grande para él y por supuesto para su niña. ¿Cómo estás viendo el partido, Walter? Bien, Tato, buenas tardes para vos, buenas tardes, Mauro, a toda la gente, por supuesto, que nos está siguiendo. Y nada más que agregar, creo que lo que decían ustedes, ¿no? Carlos Paz Rugby con algunas imprecisiones al comienzo del partido, quizás no le brindaron la posibilidad de conseguir sumar puntos de arranque. Esto es, lógicamente, lo que todo equipo busca, ¿no? Me parece que falta mucho todavía, la distancia no es, lógicamente, imposible de recortar. Así que, bueno, vamos a tener que esperar lo que nos depare el resto de la tarde, por supuesto. Palabra autorizada por parte de Walter Tortone. También estaremos hablando con el cámara más adelante porque seguramente tantas transmisiones ya es un erudito del tema. Florian con la pelota, la marca de San Martín es buena. No libera el jugador del tricolor. El árbitro que dice que es todo legal, es todo posible. Fernández que trata de liberarla.
da un buen recorte por el medio para Boglione, el número 4 que rueda con la pelota, y la posesión es de Carlos Paz. San Martín que defiende, Fernández que la abre, Valentín Pérez Mota que le da juego, Arielito Boy que zafa como siempre del primer tackle y pone a disposición y pone a predisposición al ataque de Carlos Paz. La pelota sigue siendo del conjunto azul y blanco, la juega para Valentín Pérez Mota que le da continuidad con el número 3. Se viene Jacobo, va hacia adelante, Carlos Paz todavía sigue en posesión de la misma, se viene Florian por el costado derecho, Valentín Pérez Mota que le da juego a Fumagalli, Fumagalli que recorta para adelante, recorta para el costado y gana algunos pasitos por allí, por el centro de la cancha. Ya juega con ventaja el equipo de Carlos Paz, Florian que la da al árbitro, así es, ya se juega con ventaja, no la pueden sacar. Se está volviendo lento el juego y esto no le conviene. Exactamente, Tato. Cuando Carlos Paz quiere imponer su velocidad, el juego que le queda cómodo a ellos, San Martín siempre hace algo para que no lo produzca, siempre ensuciando la pelota para evitar la salida rápida de Carlos Paz, que bueno, es su fuerte, como decíamos recién. Una imprecisión, una inconducta ahí de parte de San Martín le da penal a Carlos Paz, pero a raíz de eso, de siempre querer ensuciar la pelota, siempre de hacer el juego lento, pero eso tiene sus riesgos también, ¿eh? Me parece bastante acertado el hecho de buscar descontar. Es importante que el marcador se modifique Carlos Paz, cada vez que Carlos Paz tiene la pelota. Recordamos que falta muchísimo, falta toda una mitad y lo que resta de esta primera etapa. Ya está jugando San Martín nuevamente con 15 jugadores. Volvió a Belletti de la amarilla y veremos qué pasa con Fumagalli. Nuevamente 100% de efectividad, 1-1, patada a los palos. Va el número 12 de Carlos Paz que le pega y la pelota que se va desviada por el segundo palo. No fue bueno el kick de Fumagalli, es por eso que el marcador se queda en 14-3 a favor de San Martín. Van a tratar de reposicionarse rápido, el tricolor que lo piensa, Carlos Paz que se arma y ahora sí a barajar y dar de nuevo San Martín con la pelota en salida de 20. Sí, eso bueno, fue para mí también bastante acertado el tema de los palos porque, como decíamos, si vos le errás, salida 22 para Carlos Paz. Minardi, el 1-1, la pelota que parecía buena, pero el árbitro indica que Howard, la pelota se va hacia adelante. Era bueno el ataque, eran 2-2, la había manejado bien Carlos Paz hasta pasar a la mitad de la cancha y es por eso que va a ser scrum a favor de San Martín. Me parece que está faltando un poco de dicha violencia en el tackle. Me parece que Carlos Paz tendrá que rever esa situación, el 1-1 no está siendo positivo, el tackle positivo no se está haciendo presente y es por eso que San Martín puede prosperar tanto con la pelota una vez que la tiene en sus manos. Exactamente, es lo que decíamos nosotros. Si bien el tackle existe, pero ya el jugador cae sobre terreno de Carlos Paz, ¿no es cierto? No hay el tackle positivo, no hay la vehemencia que se necesita en la defensa. Falta ajustar eso, Tato, nada más. Así es, San Martín que está liderando el tablero 14-3. Un try y un try penal por parte de la escuadra visitante, mientras que Carlos Paz abría el marcador con un penal prácticamente a los 10 minutos de esta primera etapa. Nuevamente se reanuda el juego, el árbitro que le da correr al reloj, lo deja correr nuevamente para reincorporarse en el partido. Cerrando esta primera etapa, ¿cuáles son los puntos de Carlos Paz, buenos y malos? Y lo mismo te voy a preguntar de San Martín, ¿cuál es su punto fuerte y su punto débil? Bueno, hasta ahora San Martín creo que lo viene logrando más que Carlos Paz, que es el juego ese bien cerradito, bien de forward, el pick and go. Y bueno, que a Carlos Paz todavía solo por momentos lo pudo desarrollar, que realmente gana mucho, mucho terreno. Así es, y vemos que los tres cuartos de San Martín también están haciendo su labor, porque si bien no tienen una supremacía marcada, sí están haciendo bien su trabajo, siguen están haciendo bien su laburo de ganar metros, de mantener la pelota en posición de San Martín, y Carlos Paz es algo que también no está teniendo uno de esos días en donde un Ariel Boy, donde un Nico Simes, donde vemos un Minardi, están pudiendo robar pelotas. Carlos Paz depende mucho de sus tres cuartos y hasta el momento no han podido darle fluidez a su juego, Mauro. Exactamente, Tato, como decíamos.
Carlos Paz, para que explote su fuerte, necesita la pelota, y si San Martín la cierra y la hace bien lenta, se le complica a Carlos Paz usar su arma más fuerte, ¿no es cierto? Así es, el scrum que lo gana San Martín era de Carlos Paz, la pelota que se va hacia adelante, y el árbitro que le da, sí señores, a instancia del juez de touch número 2, fue nocón, fue muy evidente, nos quedamos todos helados porque salía el jugador de San Martín, el árbitro no había pitado nada y le daba trascendencia a la pelota, fue falta, fue infracción y es penal a favor de Carlos Paz, que ya cerrando esta primera etapa, veremos si intentará buscar el touch o descontar desde los palos. El árbitro que advierte a algunos de los jugadores de San Martín y va a haber pedido de touch, señoras y señores, así es, por parte del equipo de Carlos Paz, que se juega una de las últimas en 5 yardas de San Martín, Mauro. Exactamente, exactamente. Ahí veíamos una imprecisión ahí entre el juez de touch y el referee, que, bueno, el referee estaba como medio escondido, no vio el nocón y el lineman se durmió en advertir. Así que volvieron para atrás. Penal para Carlos Paz y vamos a ver qué pasa con este mol. A ver qué pasa con el line de Carlos Paz, a ver qué pasa con los forward del equipo local. La pelota que la recupera San Martín, no está siendo una buena tarde por parte de los forward del equipo local. Sale bien con una patada al fondo, al vacío, y la pelota pica, 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 pica y se va. Buena salida por San Martín. El árbitro que marca line a la altura del juez de touch. Lo que decíamos, tener la pelota, disponer del juego, pero no sumar, puede ser letal a la hora de la sumatoria en el final. ¿Por qué? Porque Carlos Paz está teniendo la pelota, le está dando circulación, pero no está pudiendo sumar y es por eso que San Martín se vuelve cada vez más peligroso. Line prácticamente en mitad de cancha y va a ser para el Carlos Paz Rugby Club, Mauro. Sí, exactamente. Carlos Paz me parece que está levantando ahí ahora los últimos minutos, pero no logra dar el último batacazo ahí sobre las 5. Tendremos que ver, tendremos que pensar si la juventud en los forward de Carlos Paz están haciendo una complicación por parte de la experiencia de la toma de decisiones en el final de las jugadas. La pelota que se va hacia atrás, no era bueno el pase de Valentín Pérez Mota, pero Nicolás Simes bancaba bien la parada. Todavía sigue siendo del Carlos Paz Rugby Club, seguramente Florian intentará sacarlo para Murúa. Murúa con el kick que se queda dentro de la cancha, no es bueno, no es efectivo, y San Martín con el contraataque, va hacia adelante, el tackle no es contundente, por eso ya se adentran en 22 yardas de juego. Carlos Paz que intentará defender, Pasculi, Piqueras, toda la gente del tricolor que se mete en ese rack, Martínez intentará sacarla, la pide la apertura, la pide Piqueras y para él va la pelota, es buena la intervención de Gladly, la pelota que la recupera San Martín. Trata de pescar Carlos Paz, defiende bien San Martín, la pelota que todavía queda en condición del visitante y la va a sacar. Sí, señores, no podía Hans Gladly terminar la buena corrida y ahora sí, el contraataque de San Martín, que tiene un buen movimiento de manos, tiene un buen juego de manos también, intentarán terminar la netting goal, la pelota se va lejos, hay salida de 22 para Carlos Paz. Me parece que se están invirtiendo los roles. Termina mejor el visitante en esta primera etapa que se cierra con un 14-3 a favor de San Martín. Las palabras que va a emplear el entrenador del equipo local, ya veremos cuáles son, pero de momento tenemos que decir que las cosas le han salido mejor al visitante que al local. Exactamente, ahora San Martín con un buen primer tiempo se siente más confiado en el final y empieza a jugar de todos lados, ¿no es cierto? Se siente más a Valentín. Tato y empieza a jugar con sus tres cuartos también. Así es, San Martín que se va al descanso con un 14-3 a favor, que no es poca cosa, no es tanta la diferencia, pero consumada la primera etapa y haciendo su papel de visitante es para tener en cuenta. Carlos Paz 3, San Martín 14, no está nada dicho, faltan 40 minutos, seguramente habrá cambios en el conjunto visitante, en el conjunto local, bien quiero decir. Por su parte, el visitante verá lo que hará el técnico Maidana, el técnico de San Martín, también tendrá algunos cambios preplanificados para esta segunda etapa. Me parece que Carlos Paz tendrá que invertir algunos de los roles, tendrá que hacer más hincapié en lo que será el juego de los tres cuartos en la segunda etapa. Señores, quédense con nosotros, apostados allí, en la conformidad de su casa, en la confortabilidad de su casa. Ya volvemos, ya venimos, ya seguimos con más final del torneo de primera división de la Unión Cordobesa Rugby. Pausa y ya volvemos.
En Autoshop Lubricentro encontrás todos los lubricantes para tu auto o moto, además de aditivos y accesorios. También taller de tren delantero. Autoshop Lubricentro. 25 años a su servicio. San Martín 736. Teléfono 425-06. EPEC continúa concretando su plan quinquenal con obras en toda la provincia. Entre los años 2015 y 2019, invertiremos más de 4.000 millones de pesos en todo el territorio provincial, con el objetivo de mejorar el suministro eléctrico, brindando un servicio de calidad para todos nuestros usuarios. Así avanza EPEC, con obras, con inversiones, con la planificación como punto de partida y la excelencia como meta. Plan quinquenal en marcha. EPEC invierte. Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, vamos más alto. Empleados de comercio, entrega de útiles escolares, asado del Día del Trabajador, Día del Niño, fiesta anual mercantil, bolsón navideño, consultorios médicos, farmacia sindical, predio Camino a las Carillas, pileta de natación, asadores y cancha de fútbol. Centro de Empleados de Comercio, Participación y Compromiso. Lisandro de la Torre, 302. Señoras y señores, nuevamente el gusto de estar junto con todos ustedes. Arrancó esta segunda etapa, donde Carlos Paz está cayendo tan solo 14-3. Dos tries por parte del equipo visitante de San Martín, un try penal y una conversión por parte del equipo de Carlos Paz. Veremos si se han producido algunas modificaciones en esta segunda etapa que lo encuentra a Carlos Paz abajo en el marcador, y la primera pelota en ataque es San Martín, cerca de 22 yardas del equipo local. Carlos Paz intentará revertir esta situación. Hay tiempo, pero es necesario que cada vez que la pelota se haga presente en las manos de Carlos Paz empiecen a sumar puntos. Sigue San Martín, se hace muy bueno el empuje de Semol, ya gana distancia y hay que empezar a bajarlo porque parecería ser que no van a querer parar hasta la entrada, la llegada del try de San Martín. Es muy buena la salida de Semol del conjunto sanmartiniano, que salió intentando cerrar este partido de arranque, ni más ni menos. Es necesario, es primordial la defensa de esta pelota. La pelota la tiene el conjunto de Carlos Paz porque se va hacia adelante. Gracias a Dios se salvó el equipo Carlos Pazense, pero preocupante el arranque de esta segunda etapa. Sí, veíamos algunos cambios, tanto que salió Jacobo y entró Peralta. Después Maxi pasó seguramente de segunda porque también lo veo a Nacho Meyer. Y debe haber sido Bota. Así que seguramente alguien pasó. Justamente es así como se está formando el scrum. Así es. Bota sale, entra Peralta, pasa Durán de segunda, estaba jugando de tercera. Meyer se hace presente con la número 6 en su espalda para conformar la tercera línea. Nacho Meyer, jugadores jóvenes, Carlos Paz, un Boglión, un Nacho Meyer, Lucas Florian, ¿por qué no también? Hay muchos jugadores de poca experiencia, sí, mucha voluntad, pero en fin, poca experiencia, que están haciendo sus primeras armas en la primera división del rugby de Córdoba. Se está jugando la final, Carlos Paz está atrás del marcador, 14-3 es la victoria parcial por parte del tricolor de San Martín de Villa María, que intentará
de una vez por todas consagrarse campeón luego de tres finales perdidas. ¡Se mete! El empuje es bueno por parte de San Martín, pero la pelota la tiene Carlos Paz. Fumagalli con la pelota va hacia adelante, va hacia adelante. Y prácticamente casi nos caemos todos. Muy bueno, decir que tenemos un jugador de primera. Señoras y señores, se han salvado los equipos. La gente aplaude porque prácticamente nos íbamos con pelota y todo. La pelota va a ser por parte de San Martín, al margen de que casi nos tiran a todos, fue buena la pelota. Sí, buen kick, nos apuntó, me parece, Tato, y le salió bastante bien. Y hablábamos de los jugadores jóvenes, que, bueno, Gastón, si bien es joven, Gastón Florian, ya es un experimentado en primera, y fíjate la línea que tiene los tres cuartos. Son todos jugadores menores a 23, salvo mi amigo. Cheto Rosales, que se mantiene muy bien, pero es un poquito más grande. La pelota es de San Martín, hacen buena la tracción, se están haciendo fuerte, el reloj está corriendo y cada vez se le va a hacer más cuesta arriba a Carlos Paz. La pelota que juega con ventaja San Martín, Nico Boglione se apresuraba a intentar asediar al número 9 de San Martín, del tricolor de Villa María. La pelota en las manos del equipo visitante. Equipo visitante que está ganando 14-3, 4 minutos de juego. Intentarán cerrar este partido de movida. Veremos qué es lo que puede hacer Carlos Paz. Que, por lo general, las segundas etapas siempre han sido buenas por parte del equipo carlospacense. Eso hay que decirlo también. Ese bajón de los últimos 10 y los primeros 10 de la segunda etapa son muy característicos en este contento equipo. Pero le tengo fe al segundo embrión de Carlos Paz, que veremos si puede contrarrestar este muy buen juego que está realizando el equipo de San Martín en tierras del conjunto carlospacense. Exactamente, para mí Nico Boglione pecó un poco ahí, estaba como bastante escondido en la formación, pensó que el medio crown ya había alzado con la pelota y pero sin embargo todavía estaba dentro de la formación, así que eso le da el penal para San Martín. Seguramente ahora line y mall es su fuerte, su mejor arma, y va a defenderlo con todo. Ahora, ¿cómo haces para contrarrestar a un mall que te está haciendo tanto daño cada vez que pasa las 22? Eso es algo que se estará preguntando el técnico de Carlos Paz, porque si bien el molde de San Martín es muy bueno y el scrum está siendo más que efectivo, Carlos Paz no está haciendo lo mismo con los propios line y los propios molde. Por eso decíamos que es necesario un cambio, no solo de actitud, sino también de juego por parte del equipo carlospacense. La tiene Valentín Pérez Mota, que recupera esa pelota y le da juego, le da vida para tratar de salir desde el fondo. Chiqui Fernández hará la cobertura de la misma. Florian, que intentará pasarla nuevamente. Y Murúa con la pelota hacia afuera, nuevamente a instancias del juez de touch, cerca de la mitad de la cancha, va a ser line a favor del equipo visitante. Si vos estuvieras prácticamente en 5 minutos de esta segunda etapa, como lo está haciendo el conjunto de Carlos Paz, ¿ves algún cambio predecible? ¿Ves que el cambio de la introducción de Medler a la cancha, la introducción de Maximiliano Durán a la segunda línea, está siendo efectivo? Más o menos el trámite del partido no ha cambiado. La verdad es que tiene un desgaste muy grande en los forward, así que yo seguramente cambiaría un par de primeras líneas, por lo menos. Y después, obviamente, un tercera está Juaco Pacini afuera, que es un jugador bastante, bastante rápido y está con muchas ganas. San Martín, que nuevamente tiene la pelota, va hacia acá, se posiciona, le da juego. Bien, Boglione en segunda instancia, tratando de detener al jugador de San Martín. Es buena la jugada en el rack, muy disputada la pelota, y ahora sí. Juega San Martín por el costado derecho de la cancha, trata de penetrar, el tackle es bueno por parte de Maximiliano Durán, pero no en segunda instancia. La pelota ya juega con ventaja, ya San Martín tiene la misma, va a intentar abrir, está jugando gratis el equipo visitante, que recorre metros en la cancha y va ganando terreno, como también así confianza. Es importante que un equipo pueda producirse esa confianza en el buen juego. Mientras vemos cómo se hace presente el sol en esta tarde nublada aquí en la ciudad de Villa Carlos Paz, en 7 minutos de esta segunda etapa. Recuperación por parte de Carlos Paz, Fernández con la pelota, la tira hacia atrás, Florian, que no puede en primera instancia, la resguarda, San Martín, que intenta recuperarla, garantía, como siempre, Ariel Boy, el número 6. Y ahora sí, a volver a empezar.
Valentín Pérez Mosto, que la juega con Murúa, que le da ruedo a Simes. Simes que elige con Boglione, le da espacio y ahora sí para el Cheto Rosales, que no podía. Va a Nicolás Simes, el número 13, está jugando de centro. En la actual apertura de Carlos Paz, que hoy está vistiendo la número 13. Trata de sacar la Murúa. Florian que da la cobertura. La juega Valentín Pérez Mota. Va hacia adelante. Ahora sí, hay que correr. El tackle va hacia adelante. Ya juega con ventaja Carlos Paz. Hay que aprovechar esa ventaja. Hay que aprovechar esa ventaja. El árbitro no había parado el juego. Valentín Pérez Mota, que se apresura a dar continuidad a la pelota, y es por eso que va a ser penal prácticamente enfrente de las H. Señoras y señores, el árbitro que da vuelta el penal por hablar, y estas son las imprecisiones que al final del día te cuestan el partido. Carlos Paz no está teniendo una buena performance en esta tarde, y es así que el árbitro lo entiende y lo interpreta. ¿Cómo se hace cuando no te están dando pelotas buenas, cuando no están trabajando bien tu forward y encima la indisciplina se hace presente, Mauro? Sí, eso, la indisciplina me parece a mí viene por a raíz de que las cosas no le están saliendo a Carlos Paz. Era una buena entrada de Fuma con un penal por un tacle alto, enfrente de palos, buenas posibilidades y por una... Ya era pelota de Carlos Paz. Ahí las pulsaciones están al 200, pero una esas inmadurez quizás es lo que hace que invierta el penal el referee. Así es, Carlos Paz, que todavía cuenta con tiempo a favor. Hasta ahora y de momento el cronómetro es su amigo, tan solo 8 minutos de juego en esta segunda etapa, que no encuentra al conjunto azul y blanco perdiendo tan solo 14-3. La pelota que parecía recuperada va a ser scrum para San Martín, se iba hacia adelante, es así como lo entiende el árbitro, y va a ser scrum a favor de San Martín cerca de las 22. Y esto es muy, pero muy peligroso para el equipo Carlos Paz. Exactamente, vimos un buen tapping ahí de Chiqui Fernández recuperando la pelota en el line, y bueno, la imprecisión le da esta arma tan fuerte que tiene San Martín, ¿no es cierto? Es scrum para ellos. Ahora, teniendo en cuenta la superioridad que está demostrando San Martín en el scrum, le sientan muy bien las reglas nuevas del scrum al conjunto de Carlos Paz. Le recordamos a la gente que luego de las 5 yardas no se puede empujar más. Son 5 yardas de que le da el árbitro al conjunto que tiene la pelota para poder seguir hacia adelante, a no ser que se está jugando dentro de las 5 del equipo que defiende. La levanta muy bien San Martín, tiene que haber tackle y es por parte de 2, en parte de Carlos Paz. Buena la apertura de los 3 cuartos del conjunto visitante. Escudero que intentaba jugar con Matélica no podía, y la pelota va a ser de Carlos Paz, buena recuperación. No estamos lejos en el marcador, todavía hay tiempo, pero Carlos Paz tendrá que empezar a ganar algunas cuestiones mentales que le están jugando de momento en contra. Exactamente, no está muy lejos en el marcador, pero sí está muy lejos en el juego que presenta Carlos Paz. Le falta todavía mejorar el tema del ajuste de la defensa, Tato, eso sobre todo. Así es. Vamos a ver, Mauro, de momento, en primera instancia, ¿ves algún jugador en el campo de juego, fuera del campo de juego, en el banco de suplentes que pueda darle ese envión anímico de Carlos Paz? Sí, ahí lo vimos que salió Maxi Durán, así que seguramente el reemplazo natural que tiene en el banco es Juaco Pacini, recién lo nombrábamos. Vamos a ver un jugador muy joven también para la cancha. Así es, la pelota. Carlos Paz en última instancia parecía que se iba hacia atrás, el árbitro que ve algo distinto, y ahora sí hay que preocuparse porque ese scrum dentro de las 5 de Carlos Paz, y ahora sí va a tener que empezar a frenar un problemón en esta tarde gris para Carlos Paz de momento, pero tan solo 10 minutos de esta segunda etapa son lo que pasa. Lo estamos viendo que va a entrar el número 18 de Carlos Paz, y veremos qué se va, veremos cuál es el cambio de Carlos Paz. ¿Este cambio es técnico, es táctico, es por lesión? ¿Qué pensamos, Mauro? El Mauro Iviano, seguramente el reemplazo que tiene es Hans, pero no, fíjate que lo va a sacar a Nico Fernández porque estuvo bastante golpeado el partido pasado, así que se tuvo que cuidar bastante en la semana, y bueno, sabíamos que iba a durar hasta donde dure, y lo mismo ha rendido de una manera increíble el chico de retiro que siempre pone el equipo adelante. Sazón de
Fernández, el número 2, que prácticamente no quiere saber más nada. Se va allí al costado de la cancha, muy buen jugador, buena incorporación por parte del Carlos Paz Rugby Club del jugador bonaerense. Ahora sí, volvemos al partido. Carlos Paz que tiene una parada difícil, hay que defender este scrum, cerca de las 5 prácticamente. Dentro de las 5 y veremos qué es lo que pasa. San Martín que le daba aún más el empuje, se ha salvado Carlos Paz. En este caso es necesario ahora empezar a pensar. Corazón caliente, mente fría y puntos en el tablero. Es todo lo que pedimos a este conjunto, a esta escuadra, a este equipo que seguramente lo puede dar. Buena patada por parte del número 12 de Carlos Paz. Buena patada de Fumagalli y ahora sí. Es momento de empezar a poner el juego allá adelante, muchachos. Exactamente, lo veíamos, bueno, lo que decíamos del scrum es, incluso en el momento de la echada se ha reducido mucho los tiempos, simplemente es el agarrar, el tomarse y el empujar, ¿no es cierto? Así que es bastante, bastante favorable este scrum para Carlos Paz hoy. Viano será quien ponga esa pelota en juego, muy bien Boglioni en las alturas, va, juega hacia adelante. Parte acá donde pasar al rack. Florian que la juega con Valentín Pérez Mota. Cambio de ritmo para Fumagalli. Utiliza el pie, utiliza el espacio, lo busca y lo encuentra. La pelota todavía está dentro del campo de juego y se va a ir. Muy buena patada de parte del número 12 de Carlos Paz, que ahora se pone a jugar en 22 yardas del conjunto visitante. Es necesario que los puntos empiecen a aparecer. 15 minutos prácticamente de esta segunda etapa, 14 a 3 el resultado parcial. Está ganando San Martín, está perdiendo Carlos Paz, pero créanme que falta una eternidad. Si Carlos Paz se pone allá adelante, si Carlos Paz empieza a poner puntos en el tablero, esto puede cambiar rápidamente. Tato, Carlos Paz usando la cabeza ahora, fíjate que desde el fondo de su campo, dos kicks de Fuma nos pusieron en 25 yardas de ellos. Jugada inteligente por parte del equipo sanmartiniano que la jugaba en corta en ese line y prosperó. ¿Y cómo lo hizo? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Y ya se está jugando en mitad de cancha. Valentín Pérez Mota que trata de darle cobertura a la defensa de Carlos Paz. San Martín que seguramente intentará darle ahora sí movilidad a sus tres cuartos. Se ven con confianza, se ven con buena actitud los jugadores de San Martín. Carlos Paz que no puede en primera instancia y es lo que decíamos. Carlos Paz cada vez que ataca no está consiguiendo controlar la pelota y ganar terreno. Mientras que San Martín está haciendo un trabajo de hormiga, un trabajo efectivo, un trabajo cómodo y tranquilo, a lo cual lo deposita siempre. Con mejor posición en el terreno de juego. Ahora sí, lo que venimos a buscar lo estamos encontrando. Carlos Paz, 22 yardas, line a favor, 15 minutos de juego y una nueva oportunidad para empezar a descortar en este partido, la final del torneo de integración andino que lo tiene a Carlos Paz perdiendo 14 a 3. Sí, Tato, muy buenas piernas de Fuma que metió 3 kicks seguidos de muy, muy buena calidad. Eso lo puso adentro de 25 a Carlos Paz. Ahora, para ver qué pasa, Tato. Me gustaría ver un poco de acción de parte de los forward de Carlos Paz. Eso lo va a levantar también de cabeza. Es necesario que los forward de Carlos Paz empiecen a involucrarse en esta batalla. Batalla que hasta ahora tiene como ganador, como vencedor al equipo de San Martín. Es buena la pelota de Carlos Paz. La juegan para atrás. Fumagalli que intenta ganar metros. Cobertura fundamental en esta pelota. Pasa el equipo Carlos Pazense. Se viene San Martín en la defensa. La abre rápido. Valentín Pérez Mota. 3-2 si la hacen puede ser, señoras y señores. Va Minardi con la pelota. Y levanta la bandera prácticamente. Se arrojaba hacia el try. No podía ser en última instancia defendiendo San Martín. Hace que esa pelota se vaya hacia afuera. Era buena la idea, le faltó cerrarse un poco más, pero Carlos Paz está demostrando, Carlos Paz está tratando de descontar en este partido complicadísimo que se le presenta al conjunto Villa de Carlos Paz, el Carlos Pazense, el Coyote Serrano, como bien decimos, nuestro equipo, el Carlos Paz. Sí, Tato, sobraba gente de Carlos Paz. Nico, para mí se abrió mucho, tendría que haber enderezado un poco más la carrera dándole espacio a Minardi, que lo mismo hizo una linda palomita y el win de San Martín cerró muy bien. Es buena la obtención en el line del equipo de San Martín, pero la pelota tan solo se mueve unas 5 yardas y ahora el line que parecía en contra de Carlos Paz se vuelve a favor. Y también, como decíamos, Mauro, es necesario que las pelotas sean propias, las que son seguras. Line, los penales, las pelotas inmóviles
sean de Carlos Paz, sean propias y el conjunto de nuestra ciudad pueda adueñarse. Déjame mandarle un saludo a toda la gente que nos está mirando vía internet alrededor del mundo. ¿Por qué no? Carlos Paz es un sentimiento que nos sigue en multitudes, nos están lloviendo mensajes de todas partes, increíble la respuesta de la gente mediante el stream de Carlos Paz Televisión en YouTube. Ahora sí, Mauro, se viene una pelota. La pelota que la recupera San Martín, no podía hacerse dueño, era buena la intención del equipo local, pero no pudo, mucha protesta, el árbitro está recibiendo muchas quejas de ambos planteles, de ambos jugadores, y la pelota que ahora sí recorre un poco más de distancia y sigue siendo del equipo de Carlos Paz. 20 minutos prácticamente, ¿qué es lo que tienen que hacer Carlos Paz? Tranquilizarse en esas situaciones, hacer la pelota simple y segura. Malas decisiones hace que San Martín recupere la pelota y le cuesta cada vez más a Carlos Paz. Está levantando, me gusta más Carlos Paz en este segundo tiempo, está levantando. Estos últimos 10 minutos han sido buenos de Carlos Paz, lamentablemente no se han podido producir en punto, pero la posesión sigue siendo del equipo azul y blanco. Bueno, Boglione, la pelota va hacia adelante, se trataba de ensuciar un poco la jugada, el árbitro que dice que hacia adelante, y ahora sí, empiezan los nervios, el equipo que va ganando está de alguna forma manejando los tiempos, a Carlos Paz eso no le gusta, y es necesario que el equipo de nuestra ciudad intente enfocarse en lo que queda del juego, que es mucho, en el rally 20 minutos, como bien lo decía al principio, es una eternidad, y es por eso que el Carlos Paz Rugby Club tendrá que elegir mejor sus decisiones y tratar de aprovechar todas, absolutamente todas y cada una de sus pelotas a favor. Le agradecemos a la gente que se está comunicando al teléfono de la producción, también a todas aquellas personas que nos están siguiendo en la televisión, en la señal de Carlos Paz Televisión, la mejor, la única, la señal de Carlos Paz Televisión en sus teléfonos. Hay tiempo detenido, el árbitro que está hablando con ambos capitanes, ya se venía a venir, hay muchas protestas, allá hay un manoseo bastante complicado y es por eso que el árbitro da una advertencia a los capitanes de los jugadores para que hablen con sus respectivos planteles. Sí, Tato, ese juego no le cierra a Carlos Paz, no le conviene entrar en el roce, eso desconcentra a todos y hoy Carlos Paz se tiene que fijar más en dar vuelta a este partido que está alcanzable. Y déjame mandar un gran saludo a Germán Jalil, que anoche fuimos a comer Antay y nos trató muy bien, hizo un menú especial para cuidarnos y la verdad que se portó. Un saludo grande. Bien, el saludo para Jalil y toda su familia, por supuesto, jugador del plantel superior del Carlos Paz Rugby Club. El partido se está haciendo pausado, se está haciendo trabado y lamentablemente para él no es lo que le conviene. El árbitro que da una nueva infracción por parte del equipo de San Martín, 10 más por hablar. Sencillamente esto se está tornando, se está metiendo en un terreno peligroso. Carlos Paz no encuentra la pelota. O mejor dicho, le encuentra pero no le puede dar buen fin y San Martín lo sabe, lo aprovecha y es por eso que está buscando ahora descontar. La pelota que no se va, la pelota que queda dentro, el ataque puede ser de Carlos Paz dentro de 22, la patada es buena del fullback del conjunto de la Villa, Murúa con la patada hacia el fondo y volvemos a empezar nuevamente. Desde el line, desde el costado izquierdo, pero esta vez para San Martín. Sí, se equivocó el jugador también de San Martín, la dejó adentro, recuperó Minardi y se la dio el Juli, que realmente sacó un bochón desde el fondo, muy linda pelota. Bien, señores, 20 son los minutos transcurridos en esta segunda etapa, pierde Carlos Paz 14-3, San Martín que se está haciendo dueño del partido, tranquilo, está tomando decisiones más acertadas que las de Carlos Paz. Pero no deja de ser un partido friccionado, no deja de ser un cotejo trabado, se está empezando a notar el cansancio, este torneo se da a la altura de las pretemporadas actuales, habituales de la Unión Cordobesa de Rugby, es por eso que hay muchos jugadores que llegan con lo justo, al corte. Bien lo veíamos a Fernández, el número 2 de Carlos Paz, que salía por una molestia física y eso es propio también de pretemporada. Una pretemporada que se da a una suerte de campeonato y deriva en lo que es este torneo de transición andino, en donde provincias como La Rioja, Catamarca y la provincia de Córdoba, bien digo, están disputándolo. Tres finales de San Martín en este torneo,
las tres fueron perdidas y me parece que hoy se están encaminando hacia la primer victoria. Pero Carlos Paz siempre te da esa sorpresa, ese ataque de última instancia que lo da y lo deja en pie. La pelota que sí va hacia adelante y va a ser scrum a favor de San Martín. No está siendo preciso Fumagalli y ya de a poquito como que se está desmoronando el conjunto de Carlos Paz. Sí. No fue recién buena la pelota, pero fue por razón de que los forward de ellos también empujan. El 8 se le complica a Ariel sacar la pelota retrocediendo y ya se la hace sucia a Gastón, y Gastón no da un buen pase para Fuma, que encima recibe un tackle bastante, bastante importante para hacerle perder la pelota, ¿no es cierto? A lo que puedo entender, a lo que puedo ver, me parece que Carlos Paz está cayendo en la modalidad del molde que le propone San Martín. San Martín está haciendo un juego lento con los forward, pero preciso con los tres cuartos. Si bien no es el punto el de los tres cuartos de San Martín, están haciendo un trabajo bastante prolijo, que es lo que le está dando ventaja y le está pudiendo dar esa ventaja también en el marcador por parte del conjunto sanmartiniano. Buena la pelota del 14. Va, busca el sombrero, pica hacia adelante, le picó muy bien la bocha, señoras y señores. Pleno ataque, 5 yardas, defiende Carlos Paz, ataca San Martín. Si hay pelotas fundamentales, me parece que esta puede ser una de ellas. La pelota va hacia adelante, el 21 de San Martín. Intentaba penetrarse, pantalla en alguna ocasión podía pensarse, pero todavía la tiene el tricolor, que la juega hacia atrás. El tackle que no es efectivo, señoras y señores. Última instancia, la pelota sigue siendo de San Martín. El árbitro que marca que se va hacia adelante. Es por eso que se salva Carlos Paz de una muy complicada. Tan solo había centímetros entre el try y San Martín. Y en última instancia Carlos Paz, que saca un scrum a favor en plena defensa. Se agota el tiempo, corre el reloj, pasan los minutos. Carlos Paz no encuentra su juego. San Martín se pone más cómodo en la cancha. Y es por eso que seguramente veremos algún cambio por parte del entrenador Rodríguez Araya. Carlos Paz, Rugby Club. Sí, sí, si no es mal, no me falla la memoria, tiene todavía Pedro Biglia como opción de primera línea, el resto de los forwards ya hizo todos los cambios. Pero creo que tiene absolutamente los tres jugadores de los backs de Carlos Paz que todavía no han entrado a la cancha. Sería también bueno darles algunos minutos a ellos. Pienso en un cambio rápido, lo veo al Ignacio Guglielmelli y me parecería que podría ser un buen cambio en lo que respecta a la funcionalidad de los tres cuartos. Guglielmelli se caracteriza por ser un jugador que le impone, le inyecta esa adrenalina a los forward en momentos complicados. Es discutible, por ahí no toma las mejores decisiones en algunos momentos, pero lo que no se puede discutir es que es un jugador que se hace sentir en la cancha, por sus buenas o malas decisiones. Pero me parece que Carlos Paz necesita un cambio rotundo, un giro de 180 grados para meterse nuevamente en el partido y tratar de descontar rápido. Tan solo 15 minutos son los que se cerran este partido de su finalización. San Martín, que está ganando 14-3, Carlos Paz está quedando sin un torneo que a nadie le gusta perder, por más que sea algo previo al plato fuerte, como bien decimos, de la primera división del rugby de Córdoba. Es un partido con buen marco. La cancha, tenemos que decirlo, en perfectas condiciones, en óptimo estado. Es una pena que por ahí el equipo de Carlos Paz no haya podido implementar su juego. Pero también tiene mucho que ver el accionar del contrario. Sería muy injusto decir que Carlos Paz está perdiendo por el solo hecho de no jugar bien, sino tenés un equipo como San Martín que está siendo prolijo y está traduciendo en un 14-3 cerrado, pero con victoria al fin para el equipo local, para el equipo visitante. Sí, Tato, vos decías la cancha, la verdad que está hermosa. Santi y Lucas Verdiña son el que le hacen el mantenimiento. Se sembró hace poquito. La verdad que la cancha está muy, muy linda. Y las cosas, como bien decías, las hizo más prolijo San Martín. Y en la defensa Carlos Paz no estuvo bien ajustado. Y hoy, en este momento, nos estamos encontrando con este resultado, ¿no es cierto? Así es. Resultado que está siendo a favor del equipo visitante, está siendo a favor de San Martín de Villa María. A toda la gente de San Martín que nos está sintonizando mediante el streaming, le damos la bienvenida y por supuesto el agradecimiento por seguirnos. Buen equipo que siempre se dieron partidos así con San Martín.
siempre siguieron partidos cerrados, partidos complicados, donde no hubo mucha diferencia de puntos entre sí y siempre marcó victoria para un lado o para el otro. En este caso es para San Martín, que se está llevando el torneo de integración en condición de visitante, que eso también, a mal que nos pese, es algo que nadie quiere vivir. Que te ganen en tu casa, que te ganen en tu juego y en tu terreno, la verdad no es algo que se pueda, ¿cómo te puedo decir? Bancar, se lo bancará porque esto es un partido y solamente eso, pero a nadie le gusta perder en su casa, Mauro. Exactamente, era muy importante para nosotros, pero bueno, Tato, yo todavía tengo fe de una remontada. Estamos nada más que a dos try. Dos try y victoria. Con dos try de Carlos Paz sería victoria. 11 puntos son lo que separan al conjunto campeonense del de San Martín. Es muy bueno el empuje de San Martín. Trata de salir Carlos Paz con una corrida. Y es buena la corrida porque la tiene Minardi. Va hacia adelante. Es bueno el kick. El salto que parecía a destiempo. La pelota que todavía el tricolor va hacia adelante. Y es lo que decíamos vos. Desde el fondo. Desde un scrum 5. Retrocediendo. Tan solo lo que quedaba era o salir o anular. Carlos Paz salió, lo hizo de buena forma y es por eso que se encuentra con un line a favor prácticamente en 5 yardas del equipo visitante. El momento para marcar es ahora, Mauro. Tato, estaban todos los jugadores San Martín recién volcados sobre el lado derecho de la cancha y lo veíamos al Cheto Rosales pedir la pelota desaforadamente porque estaba solo en la otra punta, pero el pateador, el Capi, no lo escuchó, así que vamos al line, que tengo ganas de ver arremeter a los forward de Carlos Paz. 28 minutos de juego, Carlos Paz que intentará buscar la hazaña de esta altura. 10 minutos son los que restan. 11 son los puntos de ventaja entre uno y otro. Nuevamente en line que no es efectivo. Y lo que decíamos, Mauro, si tus pelotas no son tuyas, realmente se hace complicado. San Martín que va elaborando poco a poco una victoria trabajada pero bien merecida. Pero Carlos Paz todavía tiene la pelota. Murúa, el fondo y a correr. Toda una cancha para jugar. Le pega cruzado, la pelota que queda adentro. Queda cerrar el Cheto Rosales en última instancia. Murúa que intentaba salir, le saca la mano. Señoras y señores, podía ser interpretado como penal. El jugador de San Martín que empujaba sin pelota a Rosales, al número 13, no dejaba pegar. El árbitro dice que no libera y va a ser scrum para Carlos Paz. Me parece que ya nos estamos entrando a un terreno de a lo que sea. Y eso hay que tener mucho cuidado porque Carlos Paz, cuando juega pelotas tan arriesgadas como la de recién, queda muy descubierto en el fondo. Estamos prácticamente en 70 minutos de juego, piernas cansadas, ahora la pelota es buena. Uno de los puntos altos, tenemos que decir, ha sido las pelotas que ha podido efectuar Fumagalli con el pie. De 8 kicks efectuados por el número 12 de Carlos Paz, 6 han sido positivos, más del 75% de efectividad en este campo para uno de los jugadores más reconocidos del plantel de nuestra ciudad. Y ahora sí, cambia el lanzador. Peralta tuvo el número 18 de Carlos Paz tuvo 3 oportunidades para poner la pelota en juego, no ha sido bueno y es por eso que Hans Lotti tiene la pelota ahora. Boglione que trata con esa pelota, Maximiliano Durán que no podía, pero sí lo hacía Chiqui Fernández. La juega Valentín Pérez Mota, nuevamente con Nico Simes, que la abre para el Cheto Rosales, Minardi y a correr, 2 jugadores en su campo contrario. Viene Carlos Paz, es buena la defensa de San Martín, no está siendo positiva la cobertura del equipo local, tiene que sacarla el equipo Carlos Pazense. Así, Pérez Mota la juega con la rubia que va hacia adelante, Hans Lati que va hacia adelante, vuelve a entrar, se viene Carlos Paz y ahora sí, Chiqui Fernández se mete a centro, hacia adentro Chiqui, la pelota tiene que seguir en campo, la va a tratar de sacar el jugador de Carlos Paz. Pérez Mota la juega para adelante, no puede en primera instancia, se la guarda, bien guardada porque no veía un jugador efectivo para pasar la pelota. La tiene nuevamente Fumagalli, emplea el pie, busca el touch, la pelota pica, pica, pica y se va. Se va siempre y cuando haya recuperación. Vamos Carlos Paz, que se puede. 71 minutos de juego, 9 restantes, 11 de diferencia. Toda una un público que abarca esta hermosa cancha de Carlos Paz, orillas del lago San Roque, en una temperatura ya bajada a los 20 grados. Se torna frío el ambiente, frío pero a la vez caldeado. Carlos Paz que intentará en esta ocasión tratar de robar una pelota. No ha sido una materia aprobada en este partido, pero bien,
bien que vale que sea en esta, no importa cuándo, no importa dónde, siempre importa que valga la pena. Carlos Paz que defiende, San Martín que trata de poner la pelota en juego, ya el tiempo de juego empieza a correr, el árbitro que le da ahora sí acción, mira a su juez de touch que está supervisando todo lo que tiene que ver con la atención médica del jugador de San Martín. Ahora sí, se pone en juego la pelota, corre nuevamente el reloj y Carlos Paz va a contar con una posibilidad de robo. No puede el jugador de San Martín que intenta despejarla y la pelota que se va corta. Corta y es de Carlos Paz. Necesaria que Carlos Paz saque bien esa pelota. Mauro, quedan 7 minutos de juego, 11 de diferencia. La pelota es del conjunto de nuestra ciudad. Es ahora o nunca. Es ahora, me parece que es el momento, si querés tener una franca recuperación sobre el final del partido. Es esta, algunas imprecisiones a la hora del line, los estuvimos entrenando mucho en la semana, salió bien, pero bueno, los nerviosismos del partido nos complicaron un poco. Diano que recupera esa pelota, Carlos Paz que la tiene, es bueno el tackle del equipo de San Martín, no hay opción. La pelota sigue siendo del equipo de nuestra ciudad. Boglione que la roba. Señoras y señores, Minardi al try. Puede ser. Try de Carlos Paz. Ponele en juego, campeón. Ponele en juego rápido. Carlos Paz que se encuentra. Try de Carlos Paz. Minardi con la número 11. 32 y el milagro es posible. 32 y puede ser. Fumagalli frente a los palos. Carlos Paz que se pone nuevamente en juego. Carlos Paz nuevamente que puede llegar a un partido que está apasionante. 14-10, ni más ni menos, 4 puntos, un try de ventaja, se puede, ¿eh? Ahora sí creo, Mauro, ahora creo que se puede. Tato, lo veníamos diciendo que esta era la oportunidad para una franca recuperación, el goleador que anda muy derechito últimamente, el goleador que tiene Carlos Paz, Joaquín Minardi, que realmente la está rompiendo, se avivó, la pelota salió rápido del rack, y lo fueron a buscar abajo de los palos. Así lo entiende la gente. Carlos Paz que quiere la hazaña. Carlos Paz que quiere el milagro. Carlos Paz que quiere victoria. La pelota es de Ariel Boy. Y adelante. Señoras y señores, a Cordel con el 6. Barrerito Boy. Impresionante. La carrera del número 6 en soledad. La juega para Jack Gladly. Es necesaria la cobertura. Cobertura por parte de Carlos Paz. La juega por el costado derecho. Valentín Pérez Mota que le da terreno a Viano. Viano va hacia adelante. Trata de pescar. El pescador que no sale. El pescador que no suelta. La pelota sigue siendo del azul y blanco. Va hacia adelante Fumagalli. Señoras y señores, Nico Sibes a correr. Nico Sibes a correr. Nico Sibes a correr. ¡Tay, tay, 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 tay! ¡Tay de Carlos Paz! ¡Tay de Carlos Paz! ¡Salvación! ¡Gloria! ¡Carlos Paz eterno! Carlos Paz es más que de primera. Carlos Paz que en dos jugadas va a vuelta un partido. Créame, dificilísimo. Carlos Paz, que ahora sí te conozco, Carlos Paz. Ahora sí que te reconozco. Carlos Paz en dos jugadas para el infarto. Recupera. Brazos hacia el cielo, señoras y señores, el número 13, vestido de héroe, el capitán, el pibe que sabe lo que es el sacrificio, pone a Carlos Paz prácticamente en el cierre del encuentro con una victoria que puede quedar en la historia. Carlos Paz, la emoción, lo veo a Nacho Media para entrar, señoras y señores, Paz al frente, Carlos Paz está ganando, Mauro. Exactamente, lo veníamos diciendo, Nico estuvo con un golpe el sábado pasado, tuvo que salir, jugó 20 minutos nada más, el hombro destruido, estuvo entre glodones toda la semana, lo tratamos de recuperar con fisio, ejercicios muy tranquilos de recuperación, para ver si podía estar, quería estar, todo el equipo lo necesitaba porque Nico empuja desde todos lados, así que a nivel de cabeza era muy bueno para el equipo, para que Nico esté. Y un jugador muy lindo de Fuma que sacó un offload sobre el contacto y Nico que entró a fondo y adentro del ingol de San Martín. Señores, silencio absoluto. Murúa con la pelota y va desviado hacia el segundo. El aplauso de Carlos Paz. Es ahora Carlos Paz. Es ahora Fumagalli, es ahora Nacho Meyer, es ahora, ¿eh? Es ahora, ahora o nunca. Carlos Paz que está ganando 15-14, veníamos a ver un partido cerrado y vaya si lo fue. San Martín dominando, siendo más prolijo, decidiendo mejor, pero Carlos Paz tiene ese no sé qué.
Carlos Paz tiene esa situación que te saca en última instancia. La pelota es de nuestra ciudad, la pelota es de Carlos Paz. San Martín el asedio. Muchachos, corazón caliente, mente fría. Murúa con la pelota y es bueno el kick porque queda adelante. Piqui se va, señoras y señores. Muy bueno el kick, la saca rápido y ahora puede ser cualquier cosa. El árbitro le dice que no, el árbitro le dice que tiene que hacerlo nuevamente. Es por eso que Carlos Paz, ahora Mauro, prácticamente cierra en el ocaso, en la muerte de este segundo tiempo, estando con una victoria y te veo emocionado. Tato, la verdad que sí, una recuperación espectacular que tuvo Carlos Paz. Juli Murúa sacando un bochazo del fondo muy lindo, no le permitió hacer la jugada rápida porque había tocado la pelota en la tribuna, así que a jugarlo completo online. Matar o morir de la forma que a vos se te imagine. Carlos Paz que defiende, San Martín que ataca, quiere sacar el bochazo, quiere buscar los forward y la pelota que se queda adentro. La pelota se queda adentro. Murúa con el juego, necesario que vaya hacia adelante. Es bien, buena. Murúa hacia adelante. La pelota que es de San Martín y a correr. Representación en la pelota que se va, es buena la bocha, buena la intención. Vamos Carlos Paz, que falta poco, es necesario que el público también lo entiende de esa manera. El line es de Carlos Paz, prácticamente se está terminando este encuentro, escasos minutos lo que quedan entre la final, esta finalísima del torneo de integración que lo tiene Carlos Paz por primera vez en el partido, a falta de tan solo 3 minutos en la delantera del encuentro. Necesario que esta pelota la arroje bien y destaco las ganas de hacerlo, porque es pelota caliente y Glatti, dejala que es mía, es por eso que Boglione la tiene. No suelta el que sale de San Martín y la tiene el equipo Carlos Pacense, que la juega con Fumagalli. Va hacia adelante, rompa 12, rompa. La cobertura es buena, no libera el tacleador de San Martín. La pelota sigue siendo de Carlos Paz, que trata de jugarla, piano en la cobertura. Ahora sí, cambio de eje, va hacia adelante, gana tiempos en la altura. Chiqui Fernández, déjalo. Perfecto, y va hacia adelante, señoras y señores, puede ser, Nacho Demer con el try, try de Carlos Paz, victoria, emoción, señoras y señores, quiero morirme ahora, Carlos Paz se está haciendo dueño de este partido, try de Carlos Paz, increíble la remontada que pegó este equipo, cara de sonrisas, llantos, emociones. ¡Ay, cómo velaste este corazón, Mauro! Carlos Paz, que dio vuelta el partido en los últimos 5. Sinceramente, realmente no creía que esto podía pasar. Carlos Paz, que pudo, que ganó, que decidió bien en la última etapa del partido y es por eso que se está quedando con este encuentro. Chiqui Fernández al asedio en esa pelota en la altura y Nacho Meyer, este pibe que juega en la segunda etapa y escribe su nombre en una página de este club, que fue fundado hace más de 50 años y hoy se está alzando con un torneo que para nosotros tiene valor, es grande, es mucho porque es nuestro. Carlos Paz con la pelota, no fue efectivo la conversión del jugador Carlos Pacense, pero vamos a ver qué pasa. Carlos Paz, que tendrá que bancar esta última movida. A ver, Nacho Mena con la número 20. Jugador que quiere este club, pocos como los que hay. Nacho Meyer con esta pelota que le pone a Carlos Paz ya en 40 minutos. Un paño frío. La pelota que va a ser de San Martín en esta última instancia. El árbitro que le da juego. Salieron todos adelantados, señoras y señores. La pelota es de Carlos Paz. La pelota es de Carlos Paz y se va hacia atrás. Veremos qué es lo que pasa. Final candente. La pelota no la pudo contener el jugador de la Villa. Va a ser scrum, va a ser para el conjunto de San Martín. A ver, Mauro, ¿cómo estamos en el resultado? Está todo. Tiene que pasar una catástrofe para que den vuelta al partido, pero este es el scrum, como decíamos, que esa era la jugada para dar vuelta al partido. Este es el scrum que hay que aguantar, este es el scrum que hay que dar vuelta. Y bueno, lo veíamos, como decías vos, a Nacho Melia dentro de la cancha, saliendo por Fuma bastante, bastante golpeado. Fuma también estaba golpeado en la espalda. El sábado pasado casi queda fuera.
los médicos dijeron que no estaba para jugar y él insistió, así que entró a la cancha. 20-14 el resultado, es bueno el empuje de Carlos Paz, también es bueno el juego de manos de San Martín que intenta llegar al try del descuento y por supuesto la conversión de la victoria. La pelota sigue siendo el conjunto sanmartiniano que intenta adentrarse con los forward. Intenta hacer un juego cerrado, Carlos Paz que defiende. Hay que ser pacientes, hay que esperar el momento, no hay que cometer imprecisiones. Actitud y disciplina es lo que está demostrando Carlos Paz. Está tirando para atrás a los forward del conjunto sanmartiniano. Todavía el tricolor con la pelota, quiere adentrarse. Carlos Paz que banca, San Martín que defiende. Pick and go es lo que promete, es lo que aplica el equipo visitante. Carlos Paz que defiende. Tan solo 6 puntos de diferencia, lo que marcan a un ganador de un perdedor en este partido. Se viene San Martín con la pelota, todavía no puede prosperar, defiende Carlos Paz, está haciendo bien, ahora sí la abren. Señoras y señores, el tackle tiene que ser presente, el tackle tiene que hacerse presente, señoras y señores, tiene que hacerse presente el tackle. Try de San Martín en una final, se va a definir, créanlo o no, con una patada. ¡Ay, Dios mío! Si hay finales cerradas, no queríamos que esto pase. Se va a definir con una patada, ni más ni menos. ¿Es factible? ¿No es factible? Dejemos pensar a la gente de San Martín. 19-20, 20-19, una patada, una conversión. Y créanme que estamos todos sufriendo. El número 24 será el encargado de delimitar el sueño de Carlos Paz. El número 24 tiene en sus espaldas todo un partido, 80 minutos, a pleno esfuerzo del conjunto de San Martín. San Martín jugó mejor, sí, jugó mejor. San Martín hizo mejor las cosas, sí, hizo mejor las cosas. Pero Carlos Paz puso lo que había que poner. Será lo que Dios decida, será lo que Dios diga. Esto va a ser lo que tenga que ser. 20-19. ¡Ah! Señoras y señores, San Martín, campeón del torneo de integración. Créanlo o no, en la última jugada, San Martín se alza con toda la gloria. Es increíble. San Martín se quedó con todo. Pónganle el nombre que quieran, desazón, mal juego. Se merecía perder, se merecía ganar. La verdad que no lo sé. Pero Carlos Paz hizo que esto fuera una verdadera final. San Martín que se queda con la gloria. Hay que aplaudir a este equipo porque hizo bien las cosas, fue mejor. Creíamos en el milagro, estos muchachos nos hicieron creer en el milagro. Pero a fin de cuentas el milagro se lo llevó a San Martín. En la última pelota del partido, San Martín se queda con toda la alegría de nuestra ciudad. Señoras y señores, nos vamos a un corte. Y enseguida venimos con lo que fue derrota de Carlos Paz y victoria de este nuevo campeón, merecido campeón, San Martín. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más Carlos Paz San Martín. En Autoshop, Lubricentro, encontrás todos los lubricantes para tu auto o moto, además de aditivos y accesorios. También taller de tren delantero. Autoshop, Lubricentro. 25 años a su servicio. Avenida San Martín 736. Teléfono 425-006. Continúa concretando su plan quinquenal con obras en toda la provincia.
Entre los años 2015 y 2019, invertiremos más de 4.000 millones de pesos en todo el territorio provincial, con el objetivo de mejorar el suministro eléctrico, brindando un servicio de calidad para todos nuestros usuarios. Así avanza EPEC, con obras, con inversiones, con la planificación como punto de partida y la excelencia como meta. Plan en marcha. EPEC invierte. Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos, vamos más alto. Empleados de comercio. Entrega de útiles escolares. Asado del Día del Trabajador. Día del Niño. Fiesta Anual Mercantil. Bolsón navideño, consultorios médicos, farmacia sindical, predio Camino a las Carillas, pileta de natación, asadores y cancha de fútbol, Centro de Empleados de Comercio, Participación y Compromiso, Lisandro de la Torre, 302. Cerramos esta transmisión aquí desde el Carlos Paz Rugby Club, bueno, con la lamentable noticia, podríamos decir, que el triunfo y el título no pudo quedar aquí en Carlos Paz. Mauro, un resumen cortito de lo que fue este partido, que, bueno, como decía recién, como espectador, la verdad que uno no se puede quejar, ¿no? Sí, exactamente, porque la verdad que vivimos un partidazo de ida y vuelta. San Martín hizo un poco mejor las cosas, un poco más prolijo, pero Carlos Paz levantó en el segundo tiempo. Lindas jugadas, buenos ángulos de carrera, buenos offloads. Vimos realmente un partidazo. Bueno, Tato, pequeño resumen, se te nota dolido, ¿no? Y se notaba recién en el relato, en el cierre, ¿no? De lo que era este juego, que uno como haber sido jugador, lógicamente le duele, ¿no? Parecía todo de Carlos Paz, 78 minutos, la victoria estaba prácticamente el trofeo en la vitrina, pero San Martín, hay que ser justo, fue un equipo que, como bien decía Max, fue más prolijo, fue más conciso, interpretó mejor el partido y el libreto. Una genialidad en las últimas de Carlos Paz permitieron que lleguemos hasta el último instante con el corazón y la agonía en la boca. Es de San Martín la victoria final. No hay que desmerecer al equipo sanmartiniano, que se lleva una dignísima victoria. Y bueno, Carlos Paz, esperemos que esto le sirva para trabajar de cara a lo que será lo más fuerte, que es el torneo de Primera División. Sin dudas, que ya comienza en dos semanas nada más este torneo. Aquí en condición de local, por supuesto, vamos a estar también la cobertura de todos los partidos del Carlos Paz Rugby a lo largo del año. Aquí con la costanera de Villa Carlos Paz, la bella costanera de Villa Carlos Paz de fondo. Cerramos esta transmisión, una más de todo el equipo de Carlos Paz Televisión. Gracias como siempre a la gente de Dromo por vestirnos allí en el local 31 de Galería La Estrada. Nos despedimos, será hasta la próxima. Chao, gente.